¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Me siento muy feliz y muy honrada de poder acompañarles a partir de esta hora. Agradezco a todos ustedes, a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo la señal de cable, y por supuesto, los que están fuera de nuestro país que ven nuestra transmisión en vivo. Ahí tienen ustedes, gente que se suscribe, comparte el contenido. Gracias. Y gracias a Hola Enesia, que los últimos 4 programas de la semana pasada, fue ella que estuvo a cargo, estará de un par esta semana también, pero aquí estamos. Agradezco a Hola que me permite en cierto modo a veces cotejar con ciertas responsabilidades, así que muchísimas gracias, Hola, por lo que has hecho por este programa, y gracias también a ustedes. Por supuesto que empezamos la jornada muy pendientes de lo que ocurre en la región del Cibao, una convocatoria, huelga general de toda la región. Sin embargo, la protesta, digamos, tiene miradas parciales. Hay pueblos más que otros que la han acogido. Creo que los centros, particularmente por el efecto que tienen o por la acogida que puedan tener estas organizaciones, San Francisco de Macorís, Navarrete, Licey al Medio, las zonas tradicionales, ¿no?, de protestas, y hasta allí han llegado militares desde ayer. Se veían grandes grupos militares, y hoy pues las calles de San Francisco de Macorís estaban, como ustedes ven ahí, vamos a echar un vistazo a distintas imágenes. Esta es San Francisco de Macorís, de la gente recogida, digamos que es la expresión más palpable de lo que ocurría en esta zona. Comercios cerrados, sin operación las escuelas. En otros lugares de San Francisco de Macorís, desde anoche se pudo observar la quema de gomas. Salieron algunos a las calles y quemaron gomas. Eso también fue una imagen notable de la jornada. Vamos a ir viendo rápidamente algunas de las imágenes que deja hoy esta jornada. Por ejemplo, esa que les indico, que es la siguiente, para que ustedes vean. Esto en algunos puntos de San Francisco de Macorís. También Máximo Peralta, que ha estado ahí, visitó el mercado de San Francisco de Macorís, donde algunas personas que trabajan de manera informal estaban presentes, acudieron a hacer sus labores cotidianas, aunque fue notable que algunos ya no estaban, o que la gente iba poco. La gente se recoge cuando pasan este tipo de protesta. También recibimos imágenes de Moca. Desde Moca estuvimos conversando con algunos de los dirigentes comunitarios de allí, particularmente con Juanchi, que es uno de los que ha estado muy activo. Y ya en Moca, bueno, pues la vigilancia, la presencia militar y policial en las calles, algunos negocios cerrados, la escuela no trabajaron hoy, pero en sentido general bastante tranquilo. Otro punto que no falla y que siempre estamos pendientes es de lo que ocurre en Navarrete. En el caso de Navarrete, la presencia militar, eso fue lo más notable. Los negocios cerrados, las escuelas sin operar. Navarrete es un punto del país donde siempre se tiene como ese resguardo y ese temor, ¿no? Y es muy activo. Entonces, bueno, pues una presencia notable de militares que fueron enviados desde ayer en el caso de Navarrete. Hay un dirigente comunitario que es parte de la protesta en San Francisco de Macorís que fue arrestado en el día de ayer. Ayer le dejaron libre anoche, aproximadamente a las 10 de la noche. Yo misma recibí una llamada y que decía que dos de los que estaban participando en la gestión de la huelga habían sido arrestados. Anoche se presentó la gobernadora provincial de la provincia de Duarte en el destacamento de la Policía Nacional y pidieron que liberaran a las dos personas. De hecho, tenemos el testimonio tanto de él, y hay un asunto particular por lo que pongo este video que quiero explicarle después que ustedes lo vean. Ese fue el momento en que llegó la gobernadora, habló el detenido, habló también quien estaba al mando de la policía en ese momento. Vamos a verle. Teníamos la realización de una caravana porque aquí hubo autoridades y comerciantes que se abocaron a la realización prácticamente de un acto político para tumbar el derecho que tenemos la sociedad organizada a manifestarnos públicamente exigiendo nuestras reivindicaciones.
mientras la de ellos fue un fracaso porque no fueron más de 60 personas, la de nosotros ustedes pudieron observar que fue exitosamente grande. Nosotros agradecemos el trato que se nos ha dado, no se nos ha maltratado, y en estos precisos momentos terminan de ponernos en libertad, porque no era preso, era detenido que estábamos, determinaron ponernos en libertad, y agradecemos eso, y de aquí saldremos. Felipe, a trabajar. Circuló en las redes sociales, Felipe, de que ustedes habían sido golpeados. ¿Podría mostrarnos? No. Lo que pasa es que cuando me iban a sacar de la guagua, hubo un policía que me tiró con un galletón y me dio por ahí. Me pegó por ahí. Pero que usted no ha recibido palo, como no, no, palo no. Ninguno de los dos. Sí. Okay. Si decimos palo, exacto, estamos hablando. Ya te dio calor, okay. No, nos maltrataron, solamente cuando nos iban a desmontar, porque uno de los policías alegó como que nosotros le habíamos tratado supuestamente de tirarle a la camioneta. Okay. General. Entonces. General, con relación a esta situación. Sí, la Policía Nacional desde hace unos días, inteligencia le daba seguimiento a una camioneta color rojo que fue detectada almacenando neumáticos para ser quemadas en el día de hoy, para ser quemada el día de mañana, que es cuando empieza la huelga, que los huelguistas entienden que son parte de los procesos de huelga, pero que son temas que aún así son prohibidos. Bueno, entonces, después que fue la gobernadora, liberaron a este señor. A mí me llamó mucho la atención porque anoche me habían llamado, alguien me dijo, que está siendo torturado, que le están dando palos, que torturas. Por eso es que yo tengo la mano lenta para escribir y para decir, hasta que uno no confirma, porque mira, él mismo dice ahí, no, yo no fui maltratado. Bueno, que al momento del arresto, un jalón, una cosa, bueno, pero no una tortura, porque tortura es otra cosa, tortura es la golpiza sistemática, alguien que está desvalido con la intención de provocar un daño sostenido sobre esa persona. Él es el señor Felipe Mena, que me están diciendo que en este momento en San Francisco de Macorís hay un fuerte intercambio de disparos. Yo tendré más noticias más adelante. Máximo Peralta, que está ahí en la zona, de hecho vamos a llamarle. Hace un rato también me compartía que hubo como una manifestación así de tiros contra una patrulla y que no pasó más, pero ahora él me está diciendo que hay un intercambio de disparos, o sea, se escuchan los disparos. Como está en la zona, evidentemente esa información la vamos a tener más adelante desarrollada. Mientras tanto, hace aproximadamente 2 horas, vamos a ver al otro dirigente, el señor Arias, del colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís, que hacía un balance. Bueno, ahora quizás las cosas cambien conforme pasan las horas, pero veamos qué era lo que dijo. Nosotros primeramente queremos saludar el comportamiento del pueblo de San Francisco de Macorís ante el llamado a huelga que se ha hecho por 24 horas en todo el Cibao, y que la población ha mantenido un comportamiento de tranquilidad. El comercio está cerrado en más de un 80-85%. El transporte está en más de un 80% paralizado. O sea que las principales actividades comerciales, de transporte, educativas, están paralizadas aquí en San Francisco de Macorís. Y eso es una muestra de que realmente la población ha cogido el llamado. Nosotros seguimos reiterando el pliego reivindicativo y a las autoridades que le den cumplimiento por aumento general de salario para el sector público privado, en contra de las pretensiones del gobierno de querer privatizar el servicio de agua, en contra o la eliminación de la ARS y la AFP, en contra de las depredaciones de los ríos y los bosques de aquí del país, así como también las demandas sociales como arreglo de calle, construcción de aceras y contenes, construcción del liceo de la zona norte de las colinas, construcción del liceo de Naranjo Dulce,
la construcción de la escuela Profesor Roberto Duvelle de la comunidad de Villarreal. Lo que sí yo he visto es que dependiendo con quién hables en un mismo pueblo o quién hable de diferentes pueblos, la agenda de demandas cambia. Es decir, es una lista inmensa. Bueno, imagínense que en la de Bonao dice contra el sofoque de los policías, los motoconchistas, para que cese el sofoque. Así usted encuentra términos. Depende de donde esté, va a encontrar el pliego de demandas. No sé, al no tener un punto como específico, no es como reivindicativo de llegar a un acuerdo y decir, miren señores, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Esto vamos a darlo, porque hay unas demandas que es un cambio estructural del Estado. No más FP, no más RS, que desaparezcan todos los fideicomisos, cambio en la política económica, es amplísima la lista. Entonces, cosas como específicas, sí aparecen algunas, yo creo que él estaba refiriendo a algunas, tal liceo, tal, que se ve que se puede materializar. Pero eso va a cambiar dependiendo quién sea. Y con respecto al señor que decían que lo habían torturado, yo les digo, por eso es que uno va con la mano un poco lenta, porque en las redes sociales todo se enciende y hay gente que comienza a decir que el mundo pasó tal situación, a mí misma, ay, mire, que diga que está siendo torturado. Yo dije, bueno, vamos a preguntar. Y como estaba Máximo ahí, que pregunte, que verifique, porque esa verificación es relevante. Si no, ponen a uno a hablar disparate de ahí a ahí, y después dicen, no, realmente, todo fue excelente, qué sé yo cuánto. Entonces, ¿y tú? Ajá. Se fue adelante diciendo eso. Pero eso es vital para conservar como el valor de la palabra. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Máximo Peralta está en San Francisco, me está comentando de ese intercambio. Se han dado algunos conatos hoy y es la zona de mayor presencia militar. Por algo el gobierno mandó tantos militares, es una cosa impresionante. A una patrulla de la policía pasó una motocicleta y comenzó a dispararle, no pasó a más. Ahora, en este momento, en la calle Libertad, se han dado algunas situaciones ahí, se escuchan tiros. Ojalá no pase nada, pero más adelante en el programa les diré lo que pasa porque Máximo está en la zona. Me dice Máximo que es como intercambio de disparos, disparando de un lado y de otro, fuerzas especiales que están en la zona. Tenemos a Máximo Peralta, él nos ha compartido también algunas imágenes, vamos a ver estas imágenes de los movimientos a esta hora de la mañana. Máximo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Edith, buenos días a ti, a todos los televidentes. Cuéntanos qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana en San Francisco de Macorís. Bueno, pues en estos precisos momentos estamos ubicados en la avenida de Santo Duarte, donde están en esto, un intercambio de disparos de tropas especiales y manifestantes. Muchos disparos se han escuchado, wow. Muchos policías, guardias. Esto es terrible, una tensión sumamente peligrosa lo que se está ocurriendo en este preciso momento en esta ciudad. Entre este gran intercambio de disparos entre... Tú estás en la zona, Máximo. ¿Cuántos disparos son? No se pueden contar. ¿Sigue ese intercambio? ¿Y quiénes son los que se enfrentan? Muy difícil poder contarlo porque son demasiados disparos. Entre agentes de la policía, los SWAT, tropas especiales que ya penetraron, podemos observar al barrio de la Duarte arriba, uno de los barrios populosos sectores de esta ciudad donde se originan siempre intercambios de disparos, y los manifestantes. Hasta el momento no ha reportado que haya personas heridas. Esto está ocurriendo ahora mismo, este intercambio de disparos. Un gran contingente de policías, guardias. Aquí hay de todo, Edith. Sí. Podemos ver también, observar que tienen un equipo de dron, de operaciones especiales de los SWAT, una unidad de dron que están pues volando en todo este sector en esta ciudad. Muy tenso, el comercio está todo prácticamente cerrado, pese a un llamado que hicieron los comerciantes de que no iban a apoyar la huelga y que pues iban a laborar. Está todo cerrado en San Francisco de Macorís, muy poca presencia en las calles, muy poco vehículo. Lo que sí hay que decir es que en otros momentos sí ha habido mucha basura en la calle, tipo de cosas, y no es el caso de este momento. Las calles, pues, algunos sectores muy mínimos son quienes están con neumáticos encendiados y basura en la calle, pero las vías principales
que están todas limpias. Solamente muchas policías y guardias es lo que se encuentra en esta ciudad de San Francisco. Yo estoy compartiendo las últimas imágenes que tú compartías, que cuando comenzó ese intercambio de disparos, de hecho se escuchaban algunos. Un poquito más adelante, Máximo, te vamos a agradecer para documentar lo que está ocurriendo. Ojalá nadie resulte herido. Este es un llamado que se ha hecho para que sea pacífica. El caso de San Francisco de Macorís, digamos que es el más activo de lo que de todas las provincias del Cibao, ¿cierto? Sí, así es. Manifestaban los dirigentes que era algo pacífico. Sin embargo, la situación en este momento pues está tensa. De igual manera, Edith, cuando salíamos al aire en el día, esta mañana, luego de conversar contigo, pues se originó también un intercambio de disparos minutos después en el sector Vista de Valle, otro populoso sector de esta ciudad, donde personas en motocicleta le emprendieron a tiros a una patrulla de la Policía Nacional. Nadie resultó herido. Bueno, hasta ahora no tenemos reportes de que la mañana de hoy nadie haya resultado herido. Los negocios cerrados, el comercio cerrado, las clases paralizadas, ese es el balance que hay hasta este momento. Sí, está todo, pues sí está un 90% cerrado el comercio de San Francisco. Sobre todo porque puede resultar muy intimidante si hay gente que sale a disparar. Así es, así es. Mucho cuidado, Máximo, mucho cuidado. Más adelante vuelvo contigo, ¿te parece? Correcto, sí. Muchísimas gracias a Máximo Peralta por este reporte a esta hora de la mañana. Creo que podemos hacer una pausa, señor director, y regresamos de una vez. Tenemos algunos detalles sobre lo que ocurrió con ese niño de 9 años asesinado en Santiago, algunos datos más. Y además tenemos otras noticias que tratar con ustedes. Tenemos la solicitud de extradición de uno de los 3 holandeses que estaban aquí en República Dominicana. Un caso específico. Noto una discrepancia o distancia entre lo que se ha dicho de él y lo que dice la solicitud formal. Entonces vamos a echarle un vistazo después de esta pausa.